yo no puedo. ¿Es un vaso? Hola, buenas. Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hacer milk tea con tapioca. En las tiendas chinas venden muchos tipos de harina, pero nosotros necesitamos comprar este tipo de harina. En bolsa se llama tapioca stack. En vietnamita se dice bột năng. ¿Cómo se dice en vietnamita? Bột năng. ¡Oh, qué bien! Sí, tenéis que fijaros bien porque, como dice ella, venden muchos tipos de harina. Y, por ejemplo, tú ves estas dos de aquí y se parecen mucho a esta de aquí. La harina es muy, muy blanca, muy finita, todo, pero hay que fijarse que estas, por ejemplo, son de arroz, las dos tipos, de un arroz diferente cada una, mientras que esta de aquí es la buena. Entonces hay que fijarse bien qué estamos comprando. Empezamos. Los ingredientes son... Empezamos con la tapioca. Aquí tenemos 120 gramos de harina de tapioca. 5 gramos de cacao y 30 gramos de azúcar morena. Y aquí tenemos 50 mililitros de agua hirviendo. La tenemos aquí para que no se enfríe. En un bowl ponemos la harina de tapioca y el cacao y mezclamos. Cuando hayamos mezclado bien, añadimos el agua poquito a poquito. Y vamos removiendo. Cuando ya hemos mezclado todo el agua con la harina, apartamos esto. Y ponemos un poquito de harina de tapioca en la mesa. Y sacamos la masa. Y amasamos. Cuando la harina ya no se pega a tus manos, la dividimos en 6 partes. Cogemos una porción de la masa, las demás la guardamos en el bol. Esta porción de la masa la amasamos así un poquito, la hacemos bolita. Siempre es muy importante tener un poco de harina de tapioca para que la masa pueda seguir manejable. Y ahora la amasamos hasta conseguir una tira larga que de aproximadamente 1 centímetro de grosor. Una vez tenemos una tira así, vamos cortando trocitos de 1/2 centímetro aproximadamente. Cogemos uno de esos. Y hace como bolas. Y coge y lo ponemos otro en un bol. Exactamente. Y así con todo. Y repetimos lo mismo con todos los demás trozos. Y así es como tiene que quedar. En una olla mediana ponemos a hervir agua. Cuando el agua haya hervido, añadimos la tapioca. Y mezclamos un poquito. Removemos de vez en cuando para que no se pegue la tapioca ni se queme.
de 15 minutos. Tapamos y retiramos del fuego y dejamos reposar unos 15 minutos más. Mientras reposa la tapioca, hacemos el muti. Los ingredientes son 15 gramos de azúcar, puede ser blanca o integral. 2 bolsitas de té negro, es importante que sea negro. 140 mililitros de leche. Y 100 mililitros de agua caliente. Cogemos un vaso y ponemos las 2 bolsitas de té. Y añadimos el agua. Dejamos de infusionar unos 4 o 5 minutos. Pasados 5 minutos, sacamos las bolsas de té. Y añadimos el azúcar y la leche. Y removemos. Pasados los 15 minutos, así es como queda. Ahora lo llevamos a la pila y escurrimos. Lo lavamos un poquito una vez limpio, lo llevamos a un bol una vez en el bol añadimos el azúcar morena que teníamos preparado desde el principio y mezclamos. Ahora tenemos la tapioca lista. Ahora añadimos la tapioca al muti. Y ya lista tenemos muti con tapioca. Tú lo puedes tomar así, caliente si te gusta, pero nosotros te recomendamos añadirle un poco de hielo. Que es como nos gusta a nosotros. Así está buenísimo. Y ahora, para nosotros, ya estaría completo.